Tampoco es que llueve gasoil, no, como había dicho el gran Guillermo Moreno, frase inolvidable, va a llover gasoil después de una situación. No llueve nafta, pero bueno, garúa, efectivamente. Garúa, cosa que ya se sabía. Entonces, me acordaba cuando me dijo Massa, si el martes a la medianoche no aparece el combustible. Una habilidad para un problema que genera el propio gobierno, convertirlo en un hecho de campaña electoral. Qué mentiroso, Sergio, consuetudinario. Qué latinoso fue, ¿no? Un fenómeno, Sergio. Sí. La verdad que te tenemos que felicitar. A ver, es preferible que te elogien el maquiavelismo y la picardía antes que, te tomen como un loquito incontrolable. Esto lo dijo Maquiavelo. Es preferible que te teman. Sí. El príncipe. Vayan teniéndome miedo. Sí, el príncipe debe ser temido por el pueblo, decía Maquiavelo. Sí. Pero hay una versión, hay una versión, Sergio, que dicen que Milei podría anunciar esta tarde a su ministro de Economía. No sé si sabe si. ¿Y dónde está? ¿Está Jaime? No sé, por eso digo, hay que preguntarle. ¿Cuál es el ministro? Diputado. La verdad es que esto de manosear dirigentes, Dicho por usted. Tentarlos para que salten de su espacio político. Javier, ¿por qué no lo convocas a la baña en chancleta? Anticipamos el debate. Mirá, ¿y Javier, vas a anunciar el ministro? No, todavía no. ¿Por qué están tan ansiosos? Hay una versión, una versión dando vuelta. Bueno, o sea, digamos, son versiones. Pero eso ya lo hizo Patricia Bullrich. No le dio mucho resultado. No será el mismo, ¿no? El diputado. No, yo ya hablé con el O. Con Massa. Con una mina. Prefiero que. Tranquilo. Pero Massa lo llamó. Si usted es amigo de Massa. O todos o ninguno. Claro, salió el comunicado de la Fundación Mediterránea. Bueno, o vamos todos o no va ninguno. Por la duda. Armó revuelo también, me parece. Que hubo un llamado. Estaban con ganas de comer todo. Y se quedaron sin el pan. Te quería y no te iban a dejar afuera. Estoy a la expectativa. Totalmente, no. Usted adentro y los otros afuera. Ese era el problema. No. Tienen que entrar todos. Milei dijo que con Santangelo no tenía ningún problema, había ningún problema con Artana. Falconiano. ¿Cómo? Afuera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cosas personales hay que dejar. Todos con eso, menos con Melconiana, así que lo nombró todo. Estoy abierto a todos. ¿En serio? No hay ningún problema. Los que quieran venir serán bienvenidos. Pero tuvo un problema de faldas ahí. Sí, sí, sí. ¿Con qué? Con Melco, que es en Quina. ¿Qué pasó? ¿Qué faldas? Sí, le pregunto, alguna cosa. Está desmentido. Ellos han tenido algún problema, que explique por qué esa tensión particular con Melconian. No es ninguna tensión, pero bueno, él era uno de mis más grandes críticos, ¿sabes? Decía que no se podía dolarizar. No era que tabla rasa, ¿cómo era? Tabla rasa, sí. Escúcheme. Patricia Bullrich también lo criticaba. Y se abrazó. Ya está. Un abrazo no se le niega a nadie. Sí. Yo perdono, digamos, o sea, tengo la paz en mi interior. Mira qué bien. Estoy preparado para perdonar a todos. Qué bien, qué Cristo. Totalmente de Cristo. Ya lo hablé con mi rabino. Efectivamente. ¿Cómo rabino? ¿Pero ya se convirtió al judaísmo? Estoy en eso. Mire usted. Hay que rezar y perdonar. Qué momento en el debate. Eso también decía Macri, ¿no? Mira cómo está ahora en el debate que se está. Que Milei quiere llevar apuntes y Massa no. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Milei? ¿Por qué quiere llevar apuntes? No, algunas cosas. Datos para mostrar, porque no puedo. La verdad que debería. Massa no tiene problema porque miente desde que se levanta hasta que se acuesta. La personalidad del perverso y el psicópata es así. Bueno, ahí tiene razón, ministro, tiene razón lo que dice. Mira, qué mentiroso que es usted. Qué feo que me ataque así. Yo no. Están a dos voces, No lo menciona el ministro por el nombre. El otro candidato. Es verdad. El otro. No, Marcelo. Para ellos.
está la agresión. Totalmente. Marcelo, qué logro hoy tenerlo a Massa, lo que va a ser esa nota hoy. Hoy lo que pasa que tenemos un programa espectacular. Sí. Atención, top, full. Sí, va a adelantar los próximos planes platita que tenemos. Claro. Directamente dice que la cosa va a ser así. Van a poner sucursales de ANSES en cada esquina de cada barrio y van a regalar cheque de 10.000, 15.000, 20.000, lo que vos quieras. ¿Cuánto querés ganar? No, si uno no es jubilado, no importa. Sea jubilado. Lo que fuere. Pasivo, activo, todo. Vincenzo puede ir. Todo, también. Menor de edad, todo. Menor de edad, todo. Total, se imprime. Totalmente. Total. Bueno, sí, pero es que hay que devolverla. Escúcheme. Bueno, es que la emisión, ¿Vos te pensás que la devuelven? ¿Quién la devuelve? Totalmente. Se la quedan todos. No, totalmente. Pero va a haber que escúcheme, el bache. Ministro, ¿ya le mandaron la carta a los paraguayos que viven linderos a Formosa para que no se olviden de ir a votar? Porque si no pierden el son subsidio. Argentinos, claro, son argentinos. No, son paraguayos. Paraguayos. Pero de eso se ocupa Gildo. Como dijo. No, pero se ocupaban ellos. Mandó del ministro del Interior, el ministro de Economía, y mandó una carta. Como dijo el preámbulo, para todos los hombres del mundo que deseen habitar el sur argentino. Y votar. Lo dijo Alfonsín. Y votar bien. Y votar, claro. Pero le mandó la carta diciendo, mire que si no votan, no reciben igual el subsidio. Igual con Paraguay estamos medio ahí. No, bueno, bueno. Pero hubo problemas. Pero con esos paraguayos no hay problema. Así que paraguayos y paraguayos. Un voto. Cruzan el puente. Esto voto a voto. Les mandamos el remis o un avión de aerolínea. Claro. Lo que sea. Total, lo pagamos nosotros. No cuesta nada, ¿no? Por la hidrovía, mejor. La hidrovía. Por el río, mejor. Con auto, mejor tampoco, por las dudas. Totalmente, ¿no? ¿Cómo sos vos, Willy, de ir ahí a Paraguay a comprar tecnología, ¿no? No conozco. Ciudad del Este, ¿te gusta, no? Me gustaba mucho. Sí. No. Claro, el crecimiento de Asunción con las invasiones argentinas. Hace mucho que no voy. Uf, no la reconocería. Sí, hace muchísimo. Impresionante. Estaba el Hotel Guaraní. Hay cada hotel que. Hace 40 años. En la época de Stroessner. Totalmente. Y un poquito después, pero ahí nomás. Los edificios que hay invasiones argentinas. Claro. No estaba ni el yacht, no había impresionante. Nada. Impresionantes. Realmente. Además, hay mucha hotelería. Claro. Y de tanto del lado brasilero como paraguayo, de todo, te cae de espectacular. Sí, Marcelo. Lo que sí estamos regalados nosotros. Sí, claro. Acá vienen los brasileros, están de fiesta. Absolutamente. Todo el mundo que viene acá. Viene mucho a cenar acá. Sí, bien, cenan, se van. Pero antes de que vaya Carlos. Nos suben los precios. Alfredo, decime, ¿qué vas a hacer con esta cena? ¿Qué vas a hacer, Alfredo? Qué tremendo. Por supuesto que todos a mi ley. Amigo. Un gorila de ley tiene que estar con mi ley. Muy bueno. ¡Viva la libertad! ¡Epa! Alfredo, qué resultado. Me hubiese quedado en Israel. Sí, la verdad que sí. ¿Para qué vinimos acá? Pero la neutralidad, ¿qué opinas sobre la neutralidad? ¡Fobito! ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué tremendo! Ay, me salpicó el zapato. Cuidado, Marcelo. Totalmente, pero... Porque, Alfredo, mucha gente va a votar en blanco, justamente... ¡Cagones! ¡Cagone! ¡Tibio! ¡Kirchnerista! ¡Epa! ¡Colaboracionista! ¡Epa! ¡De un régimen autocrático bolivariano! ¡Epa! ¿Y qué está con Hamas? ¡Epa! Pero, totalmente, pero viste que Pratgay dijo que él no va a votarlo a Milei, ¿no? No vota ni uno ni otro. Muy bien, qué bien dicen echarlo al final. Sí. Y son radicales. Claro. Sigue haciendo amigos. Tienen esa cosa cagona de género. ¡Qué lenguaje! ¿Cómo está, Tampoco. ¿Cómo está, Está con todo, No se animan, viste, son tímidos, los asustan. Sí, claro. Pero eso después del 19, hasta el 19. Bueno, pero no necesitamos. Total, son dos votos. Pero escúcheme. Si no, lo hubiesen presentado un candidato presidencial, los radicales. Totalmente. ¿Hace cuánto que no presenta un candidato que vaya por la lista 3? Bueno. Morales, ya que están... Por eso se presentó el de candidato presidente. Pero, o Lustó, escúcheme. Pero Rodríguez Larreta... Tienen candidato, Mauricio. Obvio. Todos esos tienen candidato. Obvio, Rodríguez Larreta dijo que no vota ni por uno ni por otro. Bueno, sí, otro. Bueno. Hasta vi que Bárbara Díez se pronunció a favor de Mireia. Bueno. No estábamos en eso. Bueno, qué momento. Mejor. Totalmente. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos, querido?
Hola, ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Sátrapa? Muy bien, muy bien. ¿Cómo bien, viene escribiendo? Bien. Viene escribiendo Carlos. Qué ¿cómo notable. Le viene dando a Massa? Muy bien. Sí. Mamita. Sí, claro, claro. Mamita, bueno. ¿Cómo estamos? Va a ser bravo. Va a estar bravo, Carlos, me parece. Va a ser bravo, ¿no? Sí, sí. Va a estar, lo que viene es lo que viene. Va a estar muy bravo, gane quien gane. Sí. Gane quien Porque, gane. Como me dijo hoy una persona que sabe, dice, mirá que estamos frente a dos rencorosos. Totalmente. Es la elección entre Frankenstein y Drácula. Es tremendo lo de Argentina. Estamos entre dos rencorosos. Así que acá la que se viene, Carlitos. Tremendo, tremendo. Gane quien gane. Pamita, eso es lo triste, es una cosa tristísima. Sí, un gran abrazo para Natalia. Sí. Dice, hola Carlos, anoche estuve en tu obra en el Politeama. Sí. Simplemente gracias, excelentes Tarico y Rottenberg. Me reí mucho de los personajes, de una realidad que no hace más que preocuparme cada día. Que sigan los éxitos. Qué bueno, bueno, bien, muchísimas bien, gracias. Bueno. Quedan solo tres funciones. Vamos, vamos, tres martes. En el ¿cómo Politeama? Tres, claro, tres martes, claro. Ya está. ¿Y después no? ¿A dónde vamos? Vamos, va a haber Quilosa. Verano. Ah. Va a haber verano. Va a Quilosa. Verano, show. Quilosa. Saludos, dice Adrián. Un gran abrazo a todo el equipo. Nora Vanucci también nos manda saludos. Dice, acá en Venado Tuerto, 325 la super. Epa. Bueno, que compren, sí, que compren. Sí, que está sí. Baratita. Así que hay que aprovechar. Baratita, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, claro. El amigo Marcelo Sabán dice, ¿cómo es que se llama tu hijo? Septiembre Parroquias. ¿Eh? ¿Y por qué ese nombre? Bueno, conozco a alguien que se llama Julio Iglesias. Es muy bueno. 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 El amigo Víctor Hugo Pedroso dice, el programa de radio a la tarde recibe llamada de los oyentes. El conductor lo presenta, dice, recibe una llamada de un oyente. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor. Quería contarles que acabo de encontrar una billetera en la calle. Contiene 20.000 pesos y $1,000. Ah, qué bueno que usted llame. Sí, sepa que también contiene el DNI a nombre del doctor Nelson Castro. Ya. ¡Qué bien! ¿Y qué es lo que usted quiere hacer ahora? Y quería dedicarle una canción al doctor. Gracias. Es lindo. Papá, ¿es cierto que en la India el hombre no conoce a su esposa hasta el momento en el que se casan? No hagas caso a eso, hijo. Eso también pasa en el resto de las culturas.